Buenas tardes, queridos televidentes. En esta tercera entrega y columna sobre universidad, les traje algunos cuadros y algunas informaciones para apuntalar lo que veníamos conversando. En el primer gráfico, en la primera noticia, información, perdón, que les traje, es para que ustedes puedan después buscar en la web las fuentes, donde les contaba que América Latina, si bien concentra el 10% de la población mundial, alrededor de 700 millones de habitantes, contribuye solo con el 3% o menos del 3% a la producción de conocimiento. Aquí pueden ver los resultados de esta investigación realizada por dos ONG, el Grupo Faro, www.grupofaro.org, y la ONG MásSaber.org. Ambas en conjunto con el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales de Chile. Lleva por título, como ven, América Latina produce solo el 2.3% del conocimiento científico que se genera globalmente. Esto era para darle fuentes, para que ustedes puedan, a las personas interesadas, ir a buscar esta información en la web o buscar más, ahondar más en la materia. Por otro lado, lo que hablábamos sobre organismos modificados genéticamente, el gobierno alemán, como te contaba, después de 25 años de estudios continuados, ha llegado a la conclusión que, por lo menos por ahora, no son nocivos para la salud humana. Eso puede encontrarse en el sitio del Ministerio de Investigación y de Educación del gobierno alemán. Y realmente les recomiendo visitar el sitio porque no tiene desperdicio. Es realmente un ejemplo. Encuentra allí de todo. Políticas de inclusión para los inmigrantes, políticas para el desarrollo sustentable, planes de políticas orientadas hacia la bioeconomía, hacia las ciencias de salud, hacia las ciencias biológicas. Realmente no le falta nada al Ministerio de Educación alemán. Esta es la carátula del estudio, está en alemán por supuesto, pero también tiene una versión en inglés y la pueden encontrar en www.bmbf.de. Es el sitio oficial del Ministerio de Educación y de Investigación de Alemania. Y la última cosa que quería mostrarles es lo que te contábamos, de los científicos de la Universidad Nacional de Misiones que lograron secuenciar el genoma de la yerba mate, 32.355 genes, y que fue publicado en una prestigiosa revista editada por el Instituto de Genética y Biología del Desarrollo de la Academia de Ciencias de China. Aquí está el abstract, por supuesto está en inglés, explorando los genes de la yerba mate, lleva por título. Fue remitido para ser publicado el 6 de junio del 2014, aceptado después del referato y del arbitraje, es decir, del juicio de pares, el 31 de agosto de 2014 y publicado en esta revista de la Academia de Ciencias de China el 16 de octubre del 2014. Esto, como te contábamos, permitirá el día de mañana intervenir sobre el genoma de la yerba mate, modificarla para lograr quizá a través del mate ingerir antioxidantes, vitaminas, mejorar la producción, la cantidad de yerba, de los cultivares, los rendimientos, etc. Entonces, volvamos sobre los pasos para reflexionar sobre la universidad. En la Universidad Argentina, como te contaba, había una suerte de irracionalismo en contra de todo aquello que fuera progreso capitalista y que consideran a la ciencia como un instrumento de dominación del capitalismo más que como una herramienta fantástica para el progreso del hombre y para transformar la naturaleza. Fíjese que si Argentina, América Latina,
contribuye solo con el 2,3% a la producción de conocimiento, quiere decir que es parasitaria del conocimiento mundial. Los mismos que critican a la mega minería, a las multinacionales que producen altos rendimientos en explotaciones agrícolas, que modifican los que son los mismos que después tienen que consumir las computadoras que se producen gracias a la mega minería y que están presentes, los mismos que tienen que consumir Facebook, los mismos que tienen que consumir plataformas digitales, y todo lo que se produce en Occidente y que es criticado por este infantilismo que hay en la universidad. Por supuesto que tomar partido no está mal, porque ni el capitalismo es la panacea, ni tampoco representa el futuro de la humanidad. Deberíamos los humanos encontrar en el futuro una forma de vincularnos que no sea a través del dinero. Yo estoy convencido que eso en el futuro será posible, no sé cómo todavía. Pero mientras tanto, estas son las herramientas que tenemos y tenemos que aprovecharlas. Así como el capitalismo no es la panacea, el socialismo tampoco es la panacea. Y uno debe tratar de encontrar y tomar lo mejor de cada cosa sin fanatismo. Porque, como les digo, en la universidad tomar partido no está mal. Es una elección moral que depende, por supuesto, de una valoración axiológica de la persona. Pero a la vez que se toma partido, hay que tratar de mantener la objetividad, porque la objetividad es un imperativo científico. ¿Sí? Por ejemplo, la violencia política que durante años asoló la universidad y a la Argentina no estaba en los sectores oprimidos. Usted me dirá, hay revolución porque hay clases sojuzgadas. Sí, pero eso tiene sentido en el campesinado que fue desplazado, sojuzgado, pero no en las universidades donde estudiaban los hijos de clases medias, y es donde más violencia política se generó en la Argentina. Y eso es porque no entendieron que cuando uno toma partido por algo no debe convertirse en fanático, que el fanatismo es malo. Por eso tenemos que tener leyes, legislaciones, códigos civiles, hablando de códigos civiles y penales que están en boga en este momento, que permitan utilizar todo el conocimiento disponible en el mundo en todo momento, que permitan los trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre, la investigación con células madres, la clonación de animales, la manipulación genética de los cultivos, porque si no, se condena a muerte a millones de personas por falta de tratamiento o por falta de alimentos. Es decir, un código legislativo, una legislación, puede ser tradicional, vetusta o dogmática, o puede ser actualizado permanentemente con el auxilio de la ciencia y la tecnología. Y volviendo sobre la imparcialidad o la parcialidad, tomar partido, ser parcial o ser imparcial, es una categoría ética porque responde a una conducta que vamos a asumir en función de una valoración moral que hemos hecho. Pero la objetividad está por encima, y la objetividad es una categoría nociológica, y la universidad y los graduados universitarios no pueden darse el lujo de no ser objetivos. Hasta el lunes que viene.